Basim, te veo decidido, Basim. ¿Qué has averiguado? Arib es inocente, pero el gobernador no tanto. Ha llegado a un acuerdo con la orden y ha retirado la protección de sus parientes en Alamut. Taban, justo lo que temíamos. Nos han dejado al descubierto. Sí. A cambio de que Abu Abdalá renuncie a su derecho al trono, cederá la corona por el bien de la orden, dirigido por... su madre. Cabija es la cabeza de la serpiente. ¿Dónde está ahora? Ha huido al palacio. Si nos damos prisa, podremos ayudar a Alamut. Dame la pluma, maestra. Cabija tendrá su justo merecido. Y yo seré quien lo reparta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Hace falta una mano más curtida. La última vez que entraste en un palacio, desataste el caos. Y estoy siendo amable. ¿Acaso no he demostrado mi valía desde entonces? Creo que me he ganado el derecho... ¿Qué has ganado? ¿El derecho a matar? No, eso no es lo que... Si uno recibe un golpe, lo recibimos todos. ¿O es que tu ego necesita ese honor? No es ego. Es responsabilidad. Juré que dejaría atrás mi vida para caminar entre las sombras y servir a la luz. Y esa es mi intención. Cabija es más peligrosa que sus secuaces. Sé rápido y acaba con esto. No titubees ni un instante. ¿Cómo hablar con las piedras? ¿Quién es ella para decirte cuándo atacar a Cabija o no? Es mi maestra y mi mentora. Sin ella, solo sería un cadáver más en las calles de Ambar. ¿Ahora te dedicas a espiarme? Siempre. Así que, vas a tragarte tus preguntas, atacarás a sus enemigos y obedecerás. Y vas a vivir controlado por un genio en la choza de la que huiste. Sabes dónde encontrarme cuando termines con tu responsabilidad. ¿Cuántos muertos o desaparecidos? Todos los rastros de sangre llevan hasta ti. Al-Bahamut, la última máscara por quitar. Hiciste que Wasif atacase a los rebeldes, liberaste a Al-Ghul y vendiste la corona de tu hijo para hacerte con Alamut. ¿Para qué? ¿Para conseguir un artefacto sin valor de una era olvidada? No importa. Te veré en el palacio y rebanaré la cabeza de la serpiente. Ve, Enkidu. Thank you.
Parece que Ali ha decidido atacar el palacio. Sus rebeldes podrían distraer. ¡Échame una mano! ¡Atraparé! ¡Toma! ¡Cobarde! ¡Aguanta y pelea! ¡Que alguien me ayude aquí! Gracias. Parece que Ali ha decidido atacar el palacio. Sus rebeldes podrían distraer a los guardias. ¿Ayudarnos a atravesar las puertas? Están atrancadas por dentro. Os veo preparados para la lucha, hermanos. Veré qué puedo hacer. Debo ser sigiloso y darme prisa. Cabija estará alerta. Un poco de música me animaría el día y atraería a los guardias. ¡Qué bien tocas! Aklan Sayidi, me temo que llegas pronto. Aún estoy ensayando. Creo que has ensayado de sobra para tocar para esos guardias. Tal vez, pero no lo haré gratis. Aquí tienes. Gracias por apoyar a los artistas. Veamos si esto despeja la puerta. Los sirvientes se mueven con libertad. Quizá este hombre me abra algunas puertas. ¡Cuánta pesadez en el aire! Vivimos un momento peligroso. Y muy poco hospitalario. ¿Acaso no debemos honrar al huésped porque así lo merece? Así es. Pero Al-Mutawakkil fue asesinado en su palacio de invierno. Y la seguridad ha aumentado. Ya lo veo. Donde quiera que voy me encuentro con miradas aviesas y puertas cerradas. Ojalá esto sirviera para abrirlas. Ojalá. Una puerta abierta posee un valor incalculable. Con esto se abrirán todas las puertas. Disfruta de la visita.
Hasta el aire me parece distinto. Por fin. Ahora voy a buscar a Cabija y a salvar a Lamut. Me he enfrentado a esos desgreñados de piel pálida y maté a un par. ¡Están entrando! ¡Necesitamos más hombres! Los rebeldes de Ali están en la puerta. Las quité, como ellos quitan puertas. ¿Dónde está tu madre? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Dónde está Cabija? No lo sé. No la he visto desde que me obligó a renunciar a mi herencia. Entonces, ¿dónde se esconde? Piensa. Hay un pasadizo en la biblioteca. La seguí una vez y recuerdo que utilizó un libro para... ¡Ah! Así que se esconde allí, mientras yo debo enfrentarme al ostracismo y a la humillación, a amenazas de muerte y a... Te conozco. Estabas allí aquella noche y agarrabas un objeto. Mi padre yacía muerto a tus pies. La luz, las voces. Pensé que había perdido el juicio, igual que todos, excepto mi madre. Ella... ¿Vas a matarla también? ¿No vas a parar hasta que todos estemos muertos? Primero el erudito, ahora Cabija. A los miembros de la orden les encanta esconderse entre libros. Estaremos listos si nos necesitan. Venga, volvemos a lo de siempre. Nunca se sabe. Mejor seguir alerta. Tiene que haber una sala más allá de esta. Pero ¿cómo llego allí? ¿Crees que llegarán los actuales?
era lo que recitaba Arib. Hay muchos volúmenes de Arib. Cabeja admira su obra. Tomos de color azul, negro, blanco y amarillo. ¿Qué libro escogería Cabija para marcar el camino? Tenía el libro de Arib en su despacho. Tal vez haya alguna pista en sus poemas. Simetría del cielo, océano, desierto, cobra, paloma. ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Muerde como la cobra. Pero húndete en mi seno, vuela como la paloma, pero pósate en mi lecho. ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Muerde como la cobra, pero húndete en mi seno. Vuela como la paloma, pero pósate en mi lecho. Se ha esforzado mucho en ocultar este lugar.